Uno de los capos mexicanos con mayor popularidad en los últimos años es, sin duda, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, quien actualmente se encuentra en juicio. Por supuesto, en torno a este personaje hay otras personas que han robado cámara y, no hablamos de sus cómplices, sino de su esposa Emma Coronel y la actriz Kate del Castillo, quien no dudó en exprimir su contacto con el capo. De acuerdo con la información publicada en el diario Basta, Kate del Castillo sí hará una película sobre el Chapo Guzmán. Además, en exclusiva para Grupo Cantón, comentó que el casting será realizado por una empresa norteamericana y ninguna agencia mexicana participará en la selección del elenco de esta cinta. Dicho medio refiere que la actriz podría tener un argumento muy importante para poder realizar la película sobre Joaquín Guzmán Loera, pues todo lo que se conoce con la entrevista que tuvo con él, en octubre de 2015, fue ampliamente publicado y comentado. Kate del Castillo vuelve a la televisión con un increíble proyecto. Esto ha llamado la atención de miles de personas, pues para poder usar la marca El Chapo debe notificarse a Emma Coronel o al menos es lo que ella ha dejado en claro anteriormente en diferentes medios. Hasta ahora, la pareja del Chapo Guzmán no ha comentado nada al respecto, pero podría ser que en cualquier momento intervenga por la marca de su marido. En cuanto al filme, se desconoce la riqueza de los guiones, pero diario Basta indica que Kate tiene un equipo muy amplio de productores, lo que podría ayudar a que sea un interesante documental. Más información en el blog del narco.com.